Amigos, muy pero muy buenas noches. El gusto de saludarlos como siempre, como cada lunes, hoy en esta cuarta edición de Futsal TV. Cumplimos un mes junto a la producción de Artigas Televisión, junto a la Liga de Futsal, de aquel comienzo, de aquel arranque en el día 27 del mes anterior, donde explotó la Liga de Futsal, donde comenzó con gran furor y con ese mismo furor se disputó la final de series este pasado miércoles. Usted lo tuvo de manera exclusiva a través de la pantalla de Artigas Televisión, que desde ya les estamos agradeciendo a ustedes también que compartieron del otro lado y en cualquier parte del planeta a través de www.artigastv.com, a través de Vera TV, como siempre, donde sea que estén, donde quiera que estén, pueden vernos en tiempo real. Vamos a ir primeramente haciendo algo diferente en este programa número 4, a tirarles los adelantos, lo que se viene para este programa. Obviamente que tenemos el compacto de la final del miércoles, pero también algo muy importante. A nivel internacional estuvo un instructor FIFA aquí en Artigas, estamos hablando de Paulo César Figueredo, el instructor de árbitros de FIFA, nada más ni nada menos, aquí en la ciudad de Artigas, en el Club Deportivo Artigas, brindando cursos de arbitraje. Allí estuvieron los árbitros que arbitran por lo general en fútbol 11, pero también en el fútbol de salón aquí y en Cuaraí, en el baby fútbol. Obviamente que esto sirve como aprendizaje. Tuvieron 3 días de intensa labor junto a Paulo César Figueredo y Alejandro Tapia. Alejandro Tapia, coordinador de árbitros a nivel sudamericano, y César Figueredo, el encargado de FIFA a nivel de instrucciones. Así que nada más ni nada menos, 2 visitas que Artigas tuvo el privilegio de tener sede. Más allá de eso, vino gente de toda la zona, de Rivera, de Tacuarembó, de Yung, de Bella Unión, para tratar de sacar el jugo a estos dos grandes que vinieron a visitarnos aquí en Artigas. Posteriormente vamos a estar mostrándoles la primera final que hubo en este futsal, la final de series, el primer tiempo en un compacto que lo están armando los chiquilines Augusto Negro, Nicolás Agüero, con un gran trabajo de producción, con replay, con las jugadas polémicas, como siempre, como ya los tenemos acostumbrados. El primero y el segundo tiempo y la definición por penales en un bloque exclusivo, porque fue la final más esperada del futsal en esta primera temporada. 7-7 en el partido. Posteriormente, en los penales se llevó la mejor parte, la mejor porción de la torta, digámoslo así, el elenco de AEBU, que ganó por penales con un gol de Ronnie Paz, decretándose así campeón de las series y metiéndose en las semifinales del torneo de futsal Artigas. Como siempre, la tabla de goleadores y también el fixture de lo que se viene para la próxima fecha. Repito que hoy, ahora a las 21 ya hay partidos, ya se están jugando, y al final de nuestro programa les vamos a ir dando todo lo que corresponde a la próxima fecha. Serie eliminatoria, así que hay que abrir los ojos. Y hablo no solo de los jugadores, sino que también de los árbitros, cuales fueron muy criticados. Y aquí en Artigas Televisión mostramos la pura y real verdad. Más allá de que el programa tenga producción por parte de la Liga, aquí se hacen las cosas como deben ser. Aquellos que critican y también hacen algún comentario fuera del lugar, también están entendiendo perfectamente lo que estamos diciendo aquí por la pantalla de Artigas Televisión en Futsal TV, como hace ya un mes de vida y cada vez mejorando un poquito más, para que vos tengas en la comodidad de tu hogar todos los detalles del fútbol de salón de Artigas. Nada más, señores, compartimos la indumentaria con la que estoy vestido. Eso se me pasó en el arranque, pero de igual manera Enigma siempre está junto a nosotros con el jean y la remera UFO, que se viene para esta primavera-verano en Enigma, el punto alto de la moda masculina. Rincón y Garzón, con el Vilo Braseiro, con Lavero, con un montón de novedades y obviamente con las facilidades de comprar con todas las tarjetas. Pasá por allí y vas a encontrar ropa exclusiva. Enigma, el punto alto de la moda masculina. Sin perder más tiempo, vamos al primer segmento, al primer trabajo que realizamos junto a Augusto Negro en este pasado fin de semana, donde logramos hablar con 2 autoridades internacionales, con Paulo César Figueredo y con Alejandro Tapia, el coordinador de FIFA y también el coordinador de los árbitros a nivel sudamericano, que vinieron a brindar un curso de arbitraje de futsal aquí en nuestra ciudad. Este era un proyecto que ya hace tiempo que lo teníamos en vista y que por ciertas circunstancias externas a nosotros no hemos podido hacerlo. Pero bueno, hoy se concretó, hoy se hizo realidad y bueno, y estamos aquí para que César Figueredo pueda dar un buen curso. Evidentemente estamos muy lejanos en lo que es el tema de arbitraje FIFA. César lo ha comprobado, incluso mismo en Montevideo.
Por eso venimos con unas innovaciones nuevas de hace una semana que estuvimos en Conmebol. Hay nuevas reglas que son importantes aplicarlas. Y esto no termina solamente con el curso. Esto viene relacionado, vinculado mucho con darle a Artigas, en particularmente a la Liga Nacional de Futsal, una actividad con Montevideo. Realmente queremos hacer una Liga Nacional, primariamente, obviamente, para el 2015, un proyecto de tentativa, tratando que el campeón de la liga de aquí pueda tener partido de ida y vuelta con el campeón de futsal, para comenzar desde allí. Entonces, un relacionamiento a nivel profesional con Artigas, para en el 2016 tener la posibilidad de integrarse al campeonato mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son las relaciones con OFI y cuáles son los proyectos para con el interior? Con el interior, bueno, office a nivel de campo. Nosotros lo que queremos hacer lo mismo con el futsal, es decir, en el caso nuestro particularmente, es hacer una liga nacional. Independientemente de eso, habría que hablar con las autoridades de acá para que hubiera alguna que sea una liga regional. Evidentemente por ahí la tienen, pero en ese aspecto, en esa estructura, nosotros podemos ayudar, porque de repente sería mejor y sería mucho más efectivo y más rápido que esa liga no solo de Artigas, sino de Paysandú, Río Negro, o sea, como decías tú, que sea a nivel regional, y que esa liga a nivel regional jugara con la liga de lo que fuera Montevideo. 2015 como proyecto, vuelvo a repetir, para tratar que en el 2016 haya una liga nacional integrada de todo el país. Acá influye mucho la parte fronteriza, la parte de la zona con Brasil. En Brasil hay actividad de futsal y muy fuerte en esta frontera. Incluso hay árbitros que también actúan acá. Esto quizás puede favorecer al andamiento del curso y el aprendizaje de los árbitros. Totalmente de acuerdo. Creo que esto es lo que nos hace un poco desarrollarnos y ponernos a nivel de lo que es del lado brasileño. Una anécdota para tener en cuenta y ver lo vinculado que también se está a nivel internacional cuando hay un profesor FIFA, como en el caso de César Figueredo. Me estaba contando Guillermo de que en el curso venía una persona de Porto Alegre, la cual conocía, no nos dio nombre, pero la cual conocía a César. ¿Qué significa eso? Que estamos tan cercanos en cuanto a la vinculación, al relacionamiento y a la posibilidad de hacer cursos de este lado, o sea, de nuestro país, ¿verdad? Que es muy importante, porque el conocimiento que tiene César a nivel con Brasil, especialmente, es muy particular y muy cercano. Entonces creo que esto va a dar una gran efectividad a que haya en el medio y en la región árbitro FIFA, que les haga a ustedes mucho más en cuenta, porque evidentemente que si hoy o mañana al integrar futsal deberían traer árbitros de Montevideo, que son los árbitros que realmente están reconocidos y tienen contrato con AUF. Bueno, se intenta en una primera etapa, como hoy dije, que ustedes regionalmente tengan árbitro FIFA para que hoy o mañana, cuando sea una liga nacional, tengas sus propios árbitros de acá, de la región, cosa que sería mucho más económico que traer árbitros de Montevideo, ¿no? Esa es la realidad y el proyecto a largo plazo que tenemos. Se quedan hasta el domingo, ¿no? Todo el fin de semana. Nos quedamos hasta el domingo, todo el fin de semana. Ese curso lleva 3 días, mañana y tarde. Y bueno, esperemos que sea del agrado de todos y que todos sean contentos y que con esto podamos fusionar lo que es Artigas con Montevideo y en general con lo que es el futsal a nivel profesional. Bueno, este es un proyecto que ya lo hemos coordinado a nivel de Asociación Uruguaya de Fútbol para trabajar y difundir el arbitraje a nivel de el arbitraje y el futsal, más que nada a nivel de todo el Uruguay, que es una de las necesidades y de que tenemos para ver si verdaderamente hacemos que este deporte esté en el lugar que se merece. La impresión acá es muy buena, yo sé que acá hay una liga muy competitiva que hace 2 años que está en vigencia, y sé que por la cercanía con Brasil, el futsal que se juega acá es muy bueno. Entonces tratamos de unificar procedimientos y trabajar con los árbitros de Artigas para en el futuro tener un nivel y un arbitraje a nivel nacional que pueda ser competitivo y reúna todas las cualidades y las condiciones que necesitamos para el crecimiento del deporte. Más allá de que el curso está apuntando fríamente a los árbitros, también pueden venir los entrenadores, los jugadores, porque hay aspectos reglamentarios que por ahí se desconocen o no se aplican de la mejor manera en el interior. Sí, lo ideal de estos cursos es el pretexto, vamos a decir, es que sea para los árbitros, pero no está de más y está muy bien lo que tú me estás diciendo, de que vengan entrenadores, incluso que vengan dirigentes y que vengan allegados al deporte
para conocer a veces algunas dudas que tienen sobre las reglas de juego del futsal, que prácticamente es el hijo del fútbol. Tiene muchas cosas parecidas al fútbol, lo le estaba diciendo a los muchachos, pero claro, tiene particularidades especiales que lo hacen diferente, entonces es bueno de que concurran para poder sacarse las dudas y ya en el momento. Yo siempre le digo a los entrenadores y a los árbitros que el conocimiento da poder. El conocer las reglas con el deporte que tú estás desarrollando te da poder para poder manejar las reglas y acondicionarlas y usarlas a favor del equipo. Se han dado partidos, por ejemplo, en que el entrenador, conociendo el aspecto reglamentario, usa hasta el último segundo, hasta la última milésima de segundo para hacer un lateral, o sea, gana tiempo en cualquier aspecto. Seguro, eso también es importantísimo, como son las reglas, incluso en las sustituciones, en los pedidos de tiempo muerto, pedirlo en el momento exacto, en el momento que más lo pedís al equipo, de repente no se pide un tiempo para cambiar el sistema de juego, sino para darle oxígeno al equipo, que en muchos casos, bueno, todo eso, lo bueno es de conocer las reglas para saber hasta dónde podemos estirarlas y llevarlas a su aplicación normal. Mañana, por ejemplo, viene gente del interior, de la zona, aquí de la zona norte, para también dialogar con ustedes. ¿Qué se va a plantear con esa gente que viene y que son los integrantes de las ligas cercanas? No, el objetivo es de que este curso que estaba planificado, lo ideal hubiese sido que fuera a nivel regional, es decir, de todos los países del norte, aparte de Artea, que podía contar con Rivera, con Paysandú, con Salto, pero por distintas razones, todos sabemos de que todos tenemos una actividad y a veces la actividad particular nos complica, lo ideal es, dijimos, bueno, vamos a hacerlo en Artigas con la gente de Artigas. Y el día que puedan venir, sábado, domingo, la gente de la región, bienvenida sea, y trabajar con ellos. Y si tenemos que planificar otra actividad de estas en otro país, en otro departamento de la región, lo vamos a hacer. Porque la idea nuestra es fomentar el deporte. Se va a denominar también a un referente del arbitraje en Artigas para que tenga como espejo a los que están haciendo el curso, porque ustedes están 3 días, en esos 3 días no se puede entender ni aprender todo. ¿Tiene secuencia esto? ¿Va a tener continuidad? Sí, bueno, lo ideal es eso. Eso fue cuando nos dijeron de hacer estos cursos regionales. Lo primero que dijimos fue eso: tener un referente, ya sea a nivel regional o a nivel local de cada departamento, para que después de que hagamos el curso le haga un seguimiento a los árbitros. Se les corrija, se trabaje con ellos en mejorar el nivel, en la posibilidad de que venga gente joven, que es lo que nos está faltando a nivel arbitral, nos está faltando juventud. La juventud no se vuelca. Yo sé que el arbitraje es difícil, es muy difícil, pero tenemos que tratar por todos los medios de que tener reposición de los árbitros veteranos, que ya de repente están cumpliendo un ciclo, acercar jóvenes a ellos para que ellos vuelquen la experiencia en la juventud y poder hacer crecer el arbitraje. A nivel del arbitraje y a nivel sudamericano, a nivel regional en países, ¿cómo está parado Uruguay? Bueno, Uruguay a nivel arbitral está muy bien parado. Te puedo decir que Uruguay, Brasil, Argentina, son los países que a nivel arbitral están trabajando mejor. ¿Por qué? Porque tienen ligas. Uruguay no es tan fuerte la liga hoy, pero en su momento fue fuerte y el nivel de los árbitros se mantuvo. Aparte tenemos la ventaja, podríamos decir, que el 90% de los árbitros de futsal son árbitros de fútbol. Entonces la continuidad y el manejo de las reglas de juego lo sigue teniendo, entonces no hace que sea tan esporádico su trabajo. Es decir, es esporádico el trabajo de futsal, pero a nivel de fútbol trabajan, entonces mantienen más o menos la dinámica y la concentración. Por eso, volviendo un poquito a lo que decíamos al principio, el curso está apuntado a árbitros que ya actúan, tanto a nivel cancha de once, como lo decimos popularmente, como también a nivel futsal. Por eso puede facilitar el aprendizaje y la continuidad de este nuevo deporte aquí en la zona. Sí, lo importante es empezar. Y lo ideal era empezar con árbitros que ya tuvieran experiencia.
Porque como yo le decía hoy en la primera charla que tuvimos con los árbitros acá, es decir, pretender que en dos días o tres días formemos un árbitro es imposible. Lleva tiempo, lleva años formar un árbitro. Un árbitro de cero lleva años formar. Ahora, aprovechar la experiencia de los árbitros que ya tenemos, que ya están formados, y acondicionarlos a lo que queremos para el futsal, para el moderno árbitro de futsal, que como en el fútbol tenemos que trabajar muchísimo, porque hoy la televisión sabemos que hace mucha mella en el arbitraje, por el seguimiento que le dan, por la cantidad de oportunidades que hay de ver alguna situación de juego, que no era como antiguamente, que pasó la jugada y la comentábamos por la memoria, pero no por la que la tuviéramos en la filmación. Entonces eso hace que tengamos que ser cada vez más profesionales y trabajar cada vez más en el arbitraje. Bien, señores, ahí estaba el material del primer segmento. Nos vamos a ir a la pausa y posteriormente a ella venimos con el primer tiempo de Huracán y AEBU. AEBU y Huracán, la final de series, la Copa Artigas Televisión, que se disputó el pasado miércoles en el gimnasio municipal. No se vayan, después de la pausa, Huracán y AEBU, el primer tiempo.